Bien, pues lo que vamos a hacer es acceder al templo del becerro y como podréis ver, se trata de un acceso bastante complicado en la medida que se ha dejado de utilizar hace 10.000 años. Por esta razón tuvimos que limpiar de zarzas toda la calzada hasta llegar al templo. Poder acceder a un templo que nadie ha entrado durante 10.000 años y que seamos los primeros en volver a entrar, eso no tiene precio, o sea, es que no hay dinero en el mundo para poder pagar algo así. Por lo tanto, de alguna forma, damos gracias a Montserrat por este regalo que nos ha hecho. Es decir, somos privilegiados en la medida que hemos accedido a una estructura con 10.000 años de antigüedad, que desde todo este periodo de tiempo, que estamos hablando de 10.000 años, más o menos aproximadamente, nadie ha vuelto a acceder. Así que os vamos a mostrar unas imágenes espectaculares. Y sobre todo, lo más importante, es que no ha sido vandalizado. No vais a ver ni una sola pintada, no vais a ver basura. Está completamente idéntico a como lo dejaron los primeros constructores. Lamentablemente, en la actualidad no existe ningún tipo de conciencia al respecto, porque las mismas autoridades culturales consideran que se trata de simples casualidades de la naturaleza. Por lo tanto, debemos de esperar a que una futura generación contemple todo este legado bajo el prisma de un nuevo paradigma. El problema que tiene este tipo de roca es que cuando llueve resbala un montón. Y da igual el tipo de calzado que lleves, ¿eh? Esto siempre resbala cuando está mojado. Cuidado, aquí. Dejas en el aire. Todo está montado, ¿eh? Eso es arquitectura. Que no os vendan películas con derrumbes, con millones de años, porque esa no es la realidad. Lo único que están haciendo con esas afirmaciones es cargarse a la ciencia de la arqueología, porque esto es arquitectura y nada más que eso. Está clarísimo. Pues esta es una representación zoomorfa que representa la cabeza de un becerro o de una vaca. Y aquí tenemos un conjunto de incisiones lineales. Aquí tenemos una. Son muy sutiles, ¿eh? Aquí tendríamos el ojo. Esta es la cabeza. Y el ojo está mirando hacia un panel de arte prehistórico. Esto es arte parietal y lo vamos a mostrar. Esto es arte parietal. ¿Por qué? Porque utiliza como soporte la roca, la piedra. Aquí tenemos un conjunto de incisiones lineales y oblicuas. Aquí tenemos una vulva. Esto es un sexo femenino que representa a la diosa madre. Aquí tenemos un pequeño conjunto de tres cazoletas pequeñitas. Y bajo el criterio del paradigma actual, en un principio,
tendríamos que adscribirlo al Paleolítico Superior, al Magdaleniense. Y ahora es cuando viene el verdadero problema. Se supone que durante el Paleolítico Superior, en el Magdaleniense, en el 10.000 a.C., más o menos, se desconocía totalmente la arquitectura. Porque según hemos estudiado, se nos dice que los primeros monumentos megalíticos aparecen en el Neolítico, más o menos en el 5.000 a.C. es cuando el paradigma tiene contemplado que aparecen los primeros monumentos, la primera arquitectura. Pero esto es un error bestial, porque la arquitectura surge con la primera y más antigua civilización de la humanidad, la civilización madre. ¿Por qué? Porque no se trata de derrumbes, se trata de orden en el caos, un principio cosmogónico y cosmológico. Aquí podemos apreciar un magnífico encaje. Observad cómo este pedazo de bloque está encajado con este otro, y este otro a su vez está encajado con otros tantos. Aquí tenemos el conjunto de incisiones lineales y oblicuas. Vaya enigma, ¿eh? Poder dotar de significado a estos motivos tan abstractos. Es complicado dotar de significado. Lo único que sí podemos dotar de significado es la vulva, que representa a la diosa madre. Y también está relacionada con la vaca o el becerro, porque la vaca simboliza a la diosa madre. En la India aún siguen rindiendo culto a la vaca, porque representa un animal sagrado. Representa a la diosa madre. Fíjate qué bien se observan ahora el conjunto de esquematizaciones lineales. Y esto es un gran descubrimiento arqueológico, porque es el panel prehistórico más grande que se haya descubierto en toda Cataluña. Y sobre todo por su antigüedad. Yo ya no pido que crean en la civilización madre. O sea, es decir, si ahora mismo pienso como un arqueólogo, este panel prehistórico lo tendría que adscribir al Paleolítico Superior, al Magdaleniense. Aquí tenemos la vulva, la misma vulva que aparece representada en infinidad de cuevas, santuario del sur de Francia, que los franceses han adscrito al Paleolítico Superior, al Magdaleniense. Y vaya casualidad que la misma cronología que establece el paradigma al uso, el paradigma metido para el Magdaleniense, es la misma cronología que yo establezco para la antigüedad de la civilización madre. Aquí hay un detalle demoledor, Sergio. Son de estos pequeños grandes detalles. Fíjate la cuña que tiene este pedazo megalito, que es el... ¿Ves la cuña? Sí, sí. Está cumpliendo una función eminentemente estructural. Se trata de orden en el caos. Sí. No se trata de casualidades. Vamos a acceder a la gran cámara subterránea que alberga el templo del becerro. Esto representa de alguna forma un ritual iniciático, porque el solo hecho de descender, de entrar aquí abajo y salir, ya forma parte de un ritual de regeneración, y es lo que yo interpreto.
todo esto que estáis viendo, quitaros de la cabeza el tema de los derrumbes, el tema de los millones de años, el tema de la erosión, porque esto es arquitectura ciclópea de orden orgánico. Y por ello podemos acceder, podemos continuar el trayecto a través de este complejo de templos, porque no se trata de derrumbes. Otro aspecto, y bien diferente, es que los arqueólogos del presente momento nieguen la realidad. Pero es que no tienen otra cosa que poder hacer, porque en el momento que reconozcan la autenticidad de ese descubrimiento, se desmonta todo. Se desmonta todo su sistema de creencias. Bien, pues vamos a seguir descendiendo. Todo montado. Hay un muro aquí. Está hecho. Para poder bajar, ¿eh? Impresionante. Y como siempre digo, que esta arquitectura te pone a prueba psicológica. Lo que está recreando es una tensión continua en nuestro cerebro, pero de eso se trata. Fíjate cómo están cumpliendo una función estructural. Estos pilares están soportando la cubierta, ¿no, Eliseo? Así es. Están cumpliendo una función eminentemente estructural, sin ningún tipo de duda. Y no únicamente están cumpliendo una función estructural, sino que yo considero que tienen una gran carga simbólica. Este es el hormigón sintético de la civilización maya. Ni una sola marca de percusión mecánica. Por lo tanto, se trata de una tecnología totalmente desconocida. Se nos escapa de las manos el poder comprender cómo realizaron estas increíbles obras. Todo está hecho. Y otro aspecto muy importante, todas estas lajas que hay en el suelo están puestas por una razón y no se desprendieron de la zona superior, que ahora lo voy a mostrar. Bueno, en la zona superior podemos apreciar que es totalmente lisa. Mira, y aquí están... No vemos fracturas en la zona superior. Aquí están colocadas conformando el paso. Fíjate qué trabajo colocar todo esto, crear todo esto. Y repetimos, no se trata de desprendimientos. Observad esta enorme caja que cierra la parte superior de la cámara. No se trata de desprendimientos. Se trata de una obra de origen cultural. Este detalle es muy importante. ¿Cómo está sellado este bloque con la caja superior? Fíjate. Esto es alta tecnología. No busquéis líneas rectas, porque no se trata de una arquitectura adintelada, no se trata de una arquitectura rectilínea.
Esa es arquitectura ciclópea de orden orgánico. Así la he denominado porque no se puede denominar de otra forma. Observad aquí, porque esto sí que es una grieta de origen natural. Aquí ha reventado. ¿Lo ves, Sergio? Sí, sí. Pero es el único desperfecto que se aprecia. Esa grieta. Y ha reventado porque está soportando una caja superior con un peso que tranquilamente puede superar las 1000 toneladas. Fíjate la dimensión del megalito que cierra esta cubierta. Y aún así resiste, ¿eh? No se derrumba. Esta es muy curiosa, Sergio. ¿La ves? Sí. Mira, y aquí también tenemos una fractura de origen natural. ¿Lo veis? Pero estos son los únicos desperfectos en 10.000 años. Que eso es demasiado. O sea, que hayan pasado 10.000 años y que únicamente presenten estos mínimos desperfectos, es asombroso. Observad esta hilada de piedras, este conjunto de piedras entre el zócalo y la caja superior. Cómo se trata de un trabajo de origen antrópico, realizado por una mano inteligente. Aquí no vale decir se ha hecho solo, porque es imposible. La realidad es esta, ¿no? Que no os confundan con los millones de años y las casualidades de la naturaleza. Vamos a seguir nuestro trayecto a través de estos complejos subterráneos. Se trata de centros sagrados. Y lo que vamos a hacer es atravesar por aquí. Es un poco complicado, pero lo vamos a hacer. Y vamos a salir en otro lado de la montaña, que hay cosas muy interesantes. Sí, veremos cómo este templo conecta con otro templo. Mira, ¿ves cómo está este megalito que está puesto en posición oblicua? ¿Cómo está calzado aquí? ¿Y cómo está encajado en la parte superior? Que no se trata de casualidades, igual que este bloque con esta pieza central y el megalito. Y mira aquí abajo, Eliseo. Este que estás tocando aquí. El de abajo del todo. Mira aquí. Una brutalidad. Eso. Y aquí no vale la fuerza bruta, ¿eh? O sea, olvidaros de estos cuentos de miles de personas tirando de cuerdas, porque eso no se lo cree nadie. Esto es hormigón sintético. Ya lo veis, hormigón sintético. Con el cual dieron forma los bloques y después fueron colocados. Todo está obrado. Ten cuidado. Menos mal que confiamos en la arquitectura de la civilización madre. Confiamos en la diosa madre que está de nuestro lado.
Ahora me toca a mí coger la cámara, pero tengo las manos llenas de barro. Bueno, lo haremos como se pueda. Sí, lo haremos como se pueda. Porque es interesante mostrar todos los vestigios que hay a lo largo de este recorrido iniciático a través del subsuelo de Montserrat. Y ahora vamos a ir a ver cosas muy interesantes que creo van a esclarecer todo esto que estoy intentando transmitir. El legado de una civilización superior anterior a la historia escrita. Y este es su legado, el arte incomprendido. Arte incomprendido porque ningún arqueólogo se ha enterado de lo que hay aquí. El barro es lo peor de todo, ¿eh? Que te pones como un santo Cristo. Me toca salir a mí. Tengo que buscar una buena mano. No. Tampoco. Esta sí. Esto es espectacular. Fijaros dónde hemos salido. El templo de la luz. Estamos en otro. En otro sector diferente. En otra dimensión. Fijaros qué preciosidad. Mira, muestra esto, Sergio. Esto es increíble. La dimensión de los bloques es descomunal. Igual que este montaje. ¿Vosotros creéis que la naturaleza puede crear estas estructuras? Esto es imposible. Fijaros cómo todo está puesto por una mano, ¿eh? Por una mano como la mía. Ahora, no me preguntéis cómo lo hicieron porque todavía no lo sé, estoy en ello. Lo que sí tengo claro es que se trata de obras de origen cultural. Aquí hay una grieta también. Aquí ha colapsado. Fíjate qué detalle.
esto es una escultura zoomorfa. Fíjate la base de la escultura. Observad el detalle. ¿Cómo está calzada? Estos son hechos objetivos irrefutables. Esto es un ídolo antropomorfo. Y observad el detalle hacia dónde está orientado. Fíjate lo que hay aquí, Sergio. Una evidencia más que demuestra que no se trata de... Tienen la misma forma, casi. De rocas de origen sedimentario. Sino que se trata de materiales de construcción, se trata de hormigón. De hormigón sintético, ¿no? Así es. Esto no es el origen de millones y de millones de años de sedimentación. No, 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 no. Observad y podréis evaluar de qué se trata y de qué no se trata. Aquí de lo que está claro es que se trata de un templo prehistórico. ¿Cómo preside el ídolo la entrada? Así es. Desde este lado, con esta cuña. Esta es una de las entradas o una de las salidas. Depende de cómo lo quieras contemplar. Pero observad cómo se trata de arquitectura ciclópea. Que no se trata de casualidades, no. Esto no tiene ningún sentido. Esto es arquitectura ciclópea. El legado de la primera y más antigua civilización. Y ahora vamos a mostrar un paradolmen que tampoco forma parte de ninguna publicación arqueológica oficial, porque las autoridades culturales de Barcelona consideran que todo lo que existe en Montserrat es obra de la casualidad de la naturaleza. Esta es la pared exterior del templo, donde hemos estado antes. Y como podréis observar, se trata de una obra monumental, porque para poder mover megalitos que superan las 1000 toneladas, necesitamos alta tecnología sí o sí. Aquí no vale la fuerza bruta como nos dicen, que estos bloques se movían con miles y miles de esclavos tirando de cuerdas. Imposible, totalmente imposible. Tenemos un paradigma. Por lo tanto, vemos que está todo relacionado, ¿no? Se trata de una geografía sagrada, donde los devotos pues realizaban un
un recorrido de carácter religioso, evidentemente, e iniciático. Pues toda Montserrat está repleta de estos vestigios. Pero lamentablemente, los arqueólogos no se han enterado de nada. Observad los encajes de la caja. Esta es arquitectura. Estas son obras erigidas por la civilización madre. Mira cómo reposa la caja en la parte posterior del templo, con este megalito que parece también tener forma zoomorfa. Y el apoyo de la derecha, con su encaje. Y a su vez, este pedazo de bloque también le da soporte. Bueno, y si te vienes aquí, puedes continuar viendo el montaje. Como continúan habiendo piedras encima, el encaje por este lado es muy bonito también. ¿Y qué vemos en la zona superior, Eliseo? Esto es el altar. ¿En color rojo? El característico color rojo que denota que se trata de un centro sagrado. Y aquí tenemos el otro encaje. El mismo rojo que podemos apreciar al inspirarnos sobre este otro altar. Podemos apreciar... La techumbre también. Tiene el rojo sagrado. Y ahora vamos a regresar al templo del becerro, pero desde otro... Hemos completado el circuito iniciático, ¿no? De algún modo. Bueno, completado del todo no, pero... Una parte. Hemos realizado un recorrido a través de este complejo de templos. Y ahora vamos a volver a entrar al templo del becerro, pero desde otra orientación. Y aquí tenemos las famosas zarzas que protegen estos lugares sagrados. Tenemos la entrada al templo del becerro.